¿La familia ha tomado contacto de la víctima con usted? No, tiene la facultad de constituirse en querellante, pero hasta ahora no se ha presentado. El conductor de la camioneta estaba hospitalizado, estaba requiriendo atención médica. ¿Conoce cuál es el estado de salud? No tengo constancia de que haya sido hospitalizado. Con respecto a una cámara de videovigilancia que estaría ubicada en la rotonda, ¿se ha pedido, puede ser parte de la investigación? Forma parte de la investigación si es que existe, eso me lo va a informar la policía. Doctor, por otra parte, usted está a cargo de la causa que investiga esa muerte de un agente en el servicio penitenciario de la semana pasada. No. Perfecto. Ahí está Guillermo, no es el fiscal que investiga esa causa. Pero bueno, no aportó demasiados datos sobre lo que vinimos a buscar, que era el homicidio, sí, la imputación, homicidio simple para esta persona que está detenida, insisto, de 34 años, por el homicidio de un joven de 26 en Marcos Lloveras. Sí. Y presidente Perón, esto es barrio Hipódromo, si no estoy mal ubicada aquí en la ciudad. Y después también hablando del accidente, ¿no? Homicidio culposo. Sí, no era muerte un agente del servicio penitenciario, Flor, era el delito de detención por haber ingresado drogas a la cárcel, pero no era la muerte. ¿No? A lo mejor... Ah, perdón, te entendí mal, sí, voy sí. A tratar de consultarle de todas maneras, no sé, me da la sensación de que no, porque me miró con cara rara de que no, sí, sí, de que porque, no estaba mejor tanto. Es porque le dijiste de la muerte, pero es porque detuvieron a un integrante del servicio penitenciario ingresando drogas a la cárcel. Es la misma persona que en su momento, otro integrante del servicio penitenciario, que en nuestro programa, Gustavo Albornoz, había denunciado que era el referente de el cartel de drogas que operaba en la ciudad de Río Cuarto para entrar la droga a la cárcel, y que lo terminaron echando del servicio penitenciario, el propio Gustavo Albornoz. Es esa persona, esto ocurrió 6 años atrás, que ahora aquellos dichos de Albornoz cobran otra dimensión, porque lo detuvieron, por la información extraoficial que tengo, ingresando 3 kilos de cocaína en paquetes de yerba, simulado, ¿no? Paquetes de yerba a la cárcel. Y está detenido por esa situación, pero tranquila, lo preguntamos. Dale, lo voy a volver a consultar, sí. De todas maneras estamos yendo porque hay mucha información ahí en tribunales, estamos con la causa de Almazo, con esto que nos atendía Moine, y también recordemos lo de Miralles, ¿no? Porque estaban para hoy, estaban citados los detenidos por el crimen del padre Baudaña, entonces mucha gente que tenemos que agarrar en el mismo momento. Vamos a ver en qué estado de situación está, insisto, el juicio a Marcelo Macarrón, si ha comenzado esa audiencia, se los cuento en un ratito nada más si quieren. Gracias, Flor, volvemos en minutos. Dale, hasta luego. Así